Vamos a preparar una granola casera. Es muy sencilla de preparar y no tiene nada que ver con las que se compran. Vamos a usar un poquito de avena, que la tenemos en copos. Yo he usado avena integral, pero podéis usar avena normal. Y vamos a usar unos frutos secos, que podéis usar lo que más os gusten. Yo voy a usar nueces, cacahuetes, pasas, pipas de calabaza, pipa normal y un poquito de semillas de sésamo. Esto al gusto de cada uno. Un poquito de vainilla, miel y una y media cucharadita de sal. Y con esto ponemos una sartén y empezamos a tostar la avena. Ponemos una sartén al fuego y encendemos. Añadimos la avena y vamos a mover sin dejar de remover hasta que la avena esté tostadita. Así, sin dejar de mover. Esto, si queréis, también se puede hacer en una bandeja, poner todos los ingredientes y llevarlo al horno. Pero así en la sartén también podéis hacerlo y queda perfecta. Y una vez que tenemos los frutos secos echados, vamos a añadirle la vainilla, la sal y el toque de miel. Echado la miel, vamos a remover un poquito, apagaremos el fuego y lo pondremos en una bandeja con papel de horno para que se enfríe y se seque bien. Ya tenemos la granola bien fría, ya está suelta y ahora lo que vamos a hacer es preparar un bote bien bonito y lo vamos a poner dentro. Con las cantidades que hemos usado nos han salido un bote como esto, que son ideales porque son herméticos y son ideales para guardar y para regalar. Y nos ha salido esta parte de aquí que usaremos para los yogures, para hacer una copa, para lo que más os guste. Ahora solo queda taparlo y cerrarlo.